Mucha gente podría pensar que el problema de la integración de personas con discapacidad, del respeto de los derechos, es un problema del otro, es un problema que no me toca y que toca a los demás, es un problema de la simple alteridad. Pero es que lo que primero tenemos que recordar es que el problema de la discapacidad es una condición naturalmente humana. Todos crecemos, envejecemos, todos vamos perdiendo facultades. Y en algún momento, queramos o no queramos, alguien que conocemos, alguien cerca de nosotros, algún familiar o nosotros mismos puede tener una discapacidad. Los desarrollos tecnológicos de la ciencia, de la medicina, la, eh, el, lo, lo, los eh, nacimientos prematuros, la, la vejez prolongada en el sentido de, de, de la mayor supervivencia de, de las personas en estos últimos años han hecho que la pirámide poblacional esté cambiando. Ya no somos un país joven, somos un país adulto y dentro de poco vamos a ser un país de viejos. El problema de no pensar en la inclusión, de no pensar en la cultura de la inclusión como una forma de trabajo, como una forma de pensamiento, como una actuación, puede en algún momento redundar en nosotros mismos. Y si no nos damos cuenta, va a ser demasiado tarde para resolverlo. Bueno, la cultura puede ser enfocada de muchos puntos de vista, muchas reflexiones, su multidimensionalidad hace que diferentes expertos puedan abordar las distintas perspectivas. Sin embargo, nosotros queremos centrarnos en este momento en una cultura de la ciudadanía y fundamentalmente en una cultura de la inclusión de las personas con discapacidad. Este es un trabajo que se ha venido haciendo desde la universidad desde el año 95 que empezó en el área de la docencia formando estudiantes eh, y posteriormente fue eh, eh, incorporándose a proyectos de investigación y fundamentalmente a proyectos de extensión y de servicio. Eso nos permitió como institución tener una vinculación directa con los colectivos de personas con discapacidad, sus organizaciones, sus instituciones con instituciones que tienen que ver con el desarrollo integral de las personas con discapacidad, como son alcaldías, gobernaciones y sus diferentes eh, institutos e, y dependencias eh, ejecutoras. Eh, eso de alguna manera eh, enriqueció el trabajo conjunto la producción de, de un conocimiento compartido de, de cómo convivir de cómo eh, interactuar las distintas personas con sus diversas discapacidades eh, y que permiten de alguna manera validar que se han superado eh, paradigmas médicos de esta de esta eh, perspectiva que ya no tienen que ver con que las personas deciden sobre las que lo, lo que las personas con discapacidad deben hacer sino que ellos son parte de su propia decisión, de su propio camino, de su propio futuro. Eh, cosa que es un aprendizaje que tiene que empezar a incorporarse en, en el imaginario colectivo eh, la autodeterminación de las personas y de sus organizaciones. Eh, de esta misma manera eh, también se ha permitido superar eh, no solamente estos paradigmas, sino llegar a, al enfoque de los derechos humanos, al enfoque donde las personas con discapacidad son idénticos en derechos, iguales en, en derechos pero indudablemente diferentes en condiciones, porque pe perspectivas como la diversidad funcional cómo eh, la, la, la diversidad de, del hecho humano mismo eh, nos tiene que aprender a convivir en esa alteridad, en ese contacto con el otro, en el comprender al otro, en la solidaridad con el otro y en el compromiso que todos tenemos como sociedad del desarrollo conjunto de la población. De hecho, de, a partir del nuevo marco legal y constitucional de Venezuela, todos estos principios se han convertido en preceptos. Eh, como ya hemos dicho, constitucionales y que ordenan el nuevo marco jurídico nacional, siempre basado en este paradigma eh, social crítico de la integración de personas con discapacidad, eh, más allá incluso lo hemos convertido en un modelo ecológico donde la relación de las personas eh, se media a través del espacio del entorno y que al mismo tiempo... Esta, este espacio incide en las personas y en sus relaciones. Cuando nosotros hablamos de la inclusión de personas con discapacidad, no hablamos solamente de una inclusión per se, hablamos de la equiparación de oportunidades, que es mucho más justa que la igualdad de oportunidades, porque al ser diversos como seres humanos, la igualdad puede llegar a ser muy injusta con muchos de nosotros. Por lo tanto, la equiparación permite... Eh, ponderar, equilibrar, eh, ajustar eh, hacia las diferencias de esa diversidad funcional para que todos podamos tener eh, acceso eh, equitativo a los bienes y servicios que se dan en la, en la sociedad. No podemos decir que, que todo está logrado, no podemos decir que va a ser fácil lograrlo. Hay aspectos que avanzan con más rapidez, hay aspectos que avanzan con mucha lentitud. Los espacios físicos de la universidad son espacios eh, envejecidos destruidos maltratados y que están cundidos de barreras por la falta de quizás gobernabilidad sobre las actuaciones que se hacen sobre el espacio modificaciones re, re, remodelaciones que de alguna manera han ido sembrando no solamente de escaleras de brocales de juntas de elementos mal ubicados en el entorno eh, señalizaciones inadecuadas eh, eh, informaciones inadecuadas que están limitando el pleno derecho que tiene las personas con discapacidad a acceder a los espacios, pero no solo para acceder a los espacios, porque no es cuestión del espacio físico, del espacio construido, es del espacio de vida, del espacio de la integración, del espacio de la, del intercambio, del aprendizaje mutuo. Nosotros lo hemos vivido cuando hemos reunido a personas con discapacidad, con estudiantes, con profesores, con empleados, obreros, eh, personal docente de la institución. El aprendizaje es mutuo. Cuando un estudiante eh, con, que, que pertenezca al, al espectro autista entra en un salón de clase, el aprendizaje no es solamente de los contenidos de la materia, el aprendizaje es de la convivencia, el aprendizaje es a cómo comunicarnos con las personas, encontrar los canales más adecuados para esa escucha empática, para esa discurso empático y hemos visto logros impresionantes donde eh, estudiantes que tenían dificultades para integrarse están plenamente vinculados con sus compañeros, eh, personal administrativo que, que, que era visto como diferente, como con sus limitaciones, está visto ahora desde la perspectiva de sus capacidades, de sus potencialidades. Es, es un proceso, es un proceso lento, la cultura no se decreta, la cultura no se... No se no se implanta de la noche a la mañana, no basta un solo programa para ello, falta transversaliz transversalizarlo en actuaciones, sobre todo sobre todo, dejar de, de hablar y empezar a actuar. Yo creo que las políticas culturales, eh, las políticas como esta de la inclusión, lo que están demandando son actuaciones en el espacio, actuaciones en, la, en, 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 en los marcos normativos, actuaciones en el, en, 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 entre las personas, de manera que eh, puedan darse los cambios, que eh, la rigidez de la tradición pueda estar... Eh, formando cambiar paradigmas no es fácil son espirales pequeñas personas pequeños grupos pequeñas dependencias que empiezan a generar eh, innovación que empiezan a generar nuevas formas de ver este desarrollo que puede ser visto puede ser aprendido puede ser eh, trasladado puede ser de alguna manera eh, eh, adaptado a las, a las diferentes roles de las instancias que puedan de alguna manera ir permitiendo que esos espirales empiecen a unirse y que esos pequeños focos eh, de, de, de entornos abiertos, incluyentes, de, de una cultura eh, fundamentalmente humana, que es lo que estamos hablando, de una dimensión, de una escala humana del, 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 del quehacer, de la cultura cotidiana, eh, pueda ir eh, cambiando esas, esas actitudes, esos espacios y esos programas. Y pienso que la universidad está llamada a dar el ejemplo como, como alma madre eh, y madre del alma, eh, no solamente de los eh, universitarios, no solamente de los maracuchos, de los zulianos, de los venezolanos, sino de, del colectivo al cual ella se debe mundialmente. Uno de los mayores logros del reconocimiento de este trabajo es que nos hubieran convocado a ser parte de la Comisión de Cultura. ¿Qué podemos hacer nosotros en la Comisión de Cultura? ¿Cómo podemos aportar desde esta perspectiva a la dirección de cultura, a la política cultural que la universidad está desarrollando en este sentido? ¿Cómo participar en eso? Eh, ¿Cómo aportar en esas nuevas eh, iniciativas que se están eh, gestando a partir de proyectos tan importantes como el Circuito Cultural? Pienso que eh, las distintas ramas que la Dirección de Cultura desarrolla dentro de la universidad, teatro, antropológico, eh, artes gráficas, toda la parte escénica, todo el trabajo que se está haciendo incluso en la Facultad Experimental de Arte, donde el, esta, esta dimensión puede aportar incluso una nueva perspectiva de lo que es la estética, de lo que es la ética, eh, una nueva eh, visión. De, de aquellos que no ven, una nueva, un, una nueva armonía de aquellos que no oyen, unos nuevos movimientos de aquellos que les cuesta mover parte del cuerpo. Eh, hemos reflexionado en algún momento si nuestras exposiciones en nuestros museos eh, realmente son, llegan a todo el público pueden ser percibidas a todo el público. La museografía, la museología con la que se instalan estas, estas exposiciones puede ser aprendida por la gente. Leemos los habladores quién es el artista, quién es la técnica. Las personas ciegas saben lo que es el arte. Han podido llegar a conocer un arte que se ha dicho que se mira, pero que no se toca. ¿Cómo, cómo poder trascender, por ejemplo, para que nuestros audiovisuales puedan ser aprendidos por aquellos que no? Oyen, eh, cómo incorporar el closed caption que se llama, el subtitulado sensible, que no es solamente las palabras, sino el sonido incidental, para que las personas que no ven puedan tener una idea, hacerse su propia imagen de lo que está pasando en esa, en esa trama. Es increíble la cantidad de personas con discapacidad, por ejemplo, visual, que les encanta ir al cine, al teatro y a la danza, y la gente dirá: ¿y qué tienen que venir a ver aquí si no ven? Pues es que realmente el cine, la danza y el teatro son mucho más que ver, son mucho de sentir, son mucho de oír, son mucho de la emoción del público, Eso son experiencias que son, son eh, eh, intransferibles cuando uno no toma conciencia de la sensorialidad humana, cuando una persona eh, explota verdaderamente sus cinco sentidos, la cultura, el arte, la música, todos esos elementos empiezan a vibrar de una manera diferente. Nos hemos preguntado si nuestro arte puede ser de alguna manera eh, realizado desde una nueva dimensión. Los salones infantiles, los salones de pintura, estamos haciéndolos inclusivos de manera que las personas con discapacidad puedan expresar lo que han tenido adentro y que muchas, muchas veces no han podido, eh, no han sido permitidos de expresar ante, lo, ante el público que los pueda ver. Y no se trata de un salón infantil para niños con discapacidad, no, es un salón infantil donde estén todos los niños y donde puedan participar las personas con discapacidad y desde sus distintas capacidades podamos entender un mundo que quizás no hemos visto. ¿Es que significa acaso que tenemos que hacer un grupo de danza de personas con discapacidad? No, más nada. Más lejos de la realidad no lo puede haber. Lo que estamos hablando es la posibilidad de una nueva estética donde una persona que no oye baila con los demás y lo hemos hecho en la Universidad del Zulia, donde una persona que no vea puede perfectamente visualizar a su manera en su percepción óptica cuál es la espacialidad del entorno en el cual se mueve su cuerpo dentro de un colectivo. es que acaso no podemos pensar, por ejemplo, en una coral de manos blancas que canta al unísono con el orfeón universitario. ya lo hemos hecho. y no solamente lo hemos hecho, sino que además la experiencia del orfeón fue muchísimo más enriquecedora que la que pudieron tener los muchachos con discapacidad que participaron en esa actividad. eso se llama inclusión. La inclusión es estar en el mismo lugar, en los mismos contextos, haciendo las mismas cosas, porque somos los mismos, somos los mismos ciudadanos, somos los mismos estudiantes, somos los mismos seres humanos. El potencial creador de nuestros artistas eh, es tan inimaginable que, así como tuvimos a Bernardo Bermúdez, excelente artista, hijo de nuestra querida Lía, que a través de su, de su cuerpo eh, incontrolado pudo de alguna manera crear eh, una, una, un, un, un cromatismo, una espiritualidad, una fuerza, un vigor en esa expresión eh, que nos dice a todos, aquí hay mucho que decir y que nadie lo había dicho. La muestra de Bellorín con la mano izquierda es la mayor demostración de que... Todo nuestro cuerpo es arte, es expresión, y que toda esa posibilidad puede ser canalizada no solamente con la mano izquierda, con el pie, con la boca, con el alma, con el corazón, con el cuerpo entero. Revolcarse entre pinturas sobre un lienzo puede dar una nueva perspectiva del arte que quizás antes nuestros ojos no habían percibido. Yo pienso que el circuito cultural es una oportunidad para mostrar en diferentes contextos, con diferentes programaciones, en diferentes dimensiones y en todas las manifestaciones culturales, literatura, escritura, puedan de alguna manera volcar una nueva dimensión de, esa, de ese aprendizaje. Las novelas, los poemas, los libros... El objeto maravilloso que significa los libros. Hemos pensado que los libros también son para tocar, que los ojos pueden estar en las manos, que los ojos pueden estar en los oídos. ¡Qué riqueza creativa hemos perdido al no considerar el potencial no solo de nuestra creatividad y la de estas personas con discapacidad, sino la que podemos percibir a través de ese nuevo lente que quizás nunca habíamos visto. Yo creo que es el momento de de crear una nueva imagen de lo que es la creación artística la creación cultural los ritos cómo hemos alejado a las personas con discapacidad del patrimonio qué cosa más más contradictoria puede ser un patrimonio lleno de barreras que yo no pueda entrar al teatro varal porque hay escaleras porque los baños no son accesibles porque para llegar al escenario tengo que subir escaleras y el patrimonio no significa justamente que eso es mío que eso es tuyo que eso es de todos, no será una gran contradicción en lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo. No hay nada que deba ser más accesible que el patrimonio tangible, que el patrimonio intangible, que el patrimonio cultural, donde yo pueda ser parte de la, de la tradición y transmitir esa tradición de cuáles son mis símbolos patrios, de cuáles son mis elementos de mi gentilicio, de cuáles son los elementos de mi patrimonio edificado. ¿Cómo puedo saber yo cuán bello puede ser el día Bermúdez si nunca lo he palpado? Experiencias como estas se han ido dando, por ejemplo, a través de la Facultad de Arquitectura, que se elaboraron maquetas de los edificios emblemáticos de Maracaibo y la comunidad con discapacidad visual pudo tocarlos, pudo verlos, pudo entender los espacios en los que estuvo en algún momento. La posibilidad de que fuimos en un momento al día Bermúdez y pedimos permiso para tocar una obra y que la persona con discapacidad visual que pudo tocar la escultura por fin pudo entender lo que significaba el movimiento, la tersura, la, la liviandad o, o la pesadez de esa obra y que haya dicho por, el, por palpar solamente una obra en la que estaba expuesta, decir que por fin conocía lo que significaba el arte y que había sido uno de los momentos más importantes de su vida. Yo creo que es el momento de empezar a cambiar para quién creamos, cómo creamos, cómo transmitimos lo que creamos. ¿Cómo divulgamos lo que creamos? Hemos pensado en el braille, hemos pensado en esas hojas blancas en las que muchas personas con ojos no podrían leer lo que está sino a través de sus propias manos. Hemos pensado en el multimedia, en esa sensorialidad áptica del ser humano. Esa es una reflexión fundamental y que justamente actividades como las que desarrolla la Dirección de Cultura y de las que se planifican en conjunto con todas las dependencias culturales en lo que puede ser, por ejemplo, el circuito cultural, están llamados así. Es una reflexión, es una propuesta, es imperiosa y es impostergable, porque además es una cuestión de derechos.